paso doble tengo Cali que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día, Cali, que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Estoy quedando con todas las caras, Estoy quedando con todas las caras. Mucho silencio, mucha atención, se trata de una importante misión. Soy un agente secreto, yo soy un espía, mejor que James Bond. 100% discreción, 100% eficacia, un 40% de formalidad. Ofrecemos el 100% de resultado, por supuesto exigimos el 100%, siempre por adelantado. Ya está la zona bajo control, la hemos peinado por seguridad. Pero si salta el levante, aunque se despeine, la vuelvo a peinar. Si detrás se coloca un agente enemigo, no debe confiarse y tener intuición. Si usted siente un bultito más de media hora, y si no está blandito el silenciador, eso no es una pistola. Yo no tenía la titulación, me rechazaron en la KGB, por eso entré yo en la GIA, porque no exigían tener la EGB. Ahora soy un experto en el camuflaje, descifrando mensajes yo soy el mejor. Maestro del espionaje y del contraespionaje, y también dominamos el requete que requete contraespionaje. Me capturaron en una misión, y aunque yo sé soportar el dolor, en cuanto vi las tenazas y un fleso encendido, yo me hice popó. Me pusieron la luz dándome en toda la cara, y entre sombras le vi yo la mano a un gacho. Me dieron un papel para que confesara, y me dieron después mucho más papel para que yo me limpiara. Que de paliza, que de guantar, que de tortura ya no aguanto más. Ya tengo el cuerpo maltrecho con más cicatrices que José Tomás. He dado protección a muchos personajes, a John Lennon, a Gandhi y a JFK. Tuvieron mala suerte y no pude hacer nada. Me cogieron la puerta y cayeron los tres mientras yo desayunaba. No dude usted, contrátenos, garantizamos su seguridad. Y si le pegan tres tiros, ¿qué vamos a hacerle? Me da la mitad. Nos contratan las cumbres de jefe de Estado. Pongo mi inteligencia al servicio de usted. He prestado mi apoyo a las grandes naciones, pero a mí últimamente me salen nada más
boda, bautizo y comuniones. Yo trabajo de agente especial, soy casado y tengo dos hijos. Por la guía un contrato firmé en el 83 y al día de hoy no me han hecho fío. No hay sindicato de los espías, porque en el gremio hay mucho chivato y nadie se fía. Y el de la mutua es una laja, que ni aunque lleve un tiro en el pecho le da la baja. No darme más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto, que estoy de servicio. Mi mujerita que hace el café, siempre pone una lavadora, hace 5 o 6 cosas a la vez, mientras le intervide, hace bechamel con la batidora. Quita la plancha, fríe tomate, y al mismo tiempo vista a los niños y hace pilates. Y aunque en la cama le pone gana, está pensando que va a poner de comer mañana. No darme más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto, que estoy de servicio. Nuestra reina por fin descubrió su faceta más indiscreta. Lo que no se podía imaginar es que el libro al final se vendiera más que el premio Planeta. Ahora de noche, en la zarzuela, le dan las tantas porque está escribiendo una novela. Y mientras tanto, el rey de España se hace un sudoku solo en su alcoba como Dios manda. No darme más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto, que estoy de servicio. Con la Teo Cádiz está mejor, todo el día estoy escuchando, pero nunca me va a convencer, me tienen que matar de que un día yo la acabe votando. Va a ser barcarse, va a ser castillo, y al puente nuevo quiere ponerle los socalillos. Y aunque se oponga siempre en la junta, todo lo que hace y lo que no hace va y se lo apunta. No darme más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto, que estoy de servicio. Se ha portado la prensa muy mal con nuestra ministra Viviana, pero yo la voy a defender, dejarla trabajar porque está empezando y es mi paisana. La machacaron las malas lenguas cuando ella dijo lo que era miembro y lo que era miembra. Tú no hagas caso de lo que digan y a lo que a ti te salga de higo o de la higa. No dame más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto, que estoy de servicio. Una nueva forma de robar utilizan los delincuentes. Los cajeros suben trajinar y la cabida te dejan asignar la cuenta corriente. A mi tarjeta la duplicaron,
fueron directo al primer cajero que se encontraron. Y cuando vieron que estaba tieso, uno de ellos por ventanilla me hizo un ingreso. No darme más vino, no quiero más vicio. Por favor, un respeto, que estoy de servicio. Sube doble, ya por fin dejó el despacho Val, ya por fin dejó la Casa Blanca, con la cara del que no ha hecho nada, en un helicóptero imponente, ya se fue para el rancho con papá, y ahora están los dos entre animales, que es donde siempre debieron de estar. Le cuesta dormir, porque vive obsesionado, vive sin vivir en sí, viendo zapatos por todos lados. De noche su perro aparece en su despacho, con la babucha en la boca para pegarle los babuchazos. Se le presenta Bin Laden como un fantasma por todas partes. Ve hasta talibán en los espejos y ya no se quiere ni afeitar. Tiene un gran psiquiatra que lo trata y de terapia le dan la boca con una alpargata. Comprobar es un clásico 3x4, o sea, 12. Exactamente. Y además adelantamos que es el único que tenemos. El paso 12, no es el paso 2, es el paso 2. Eso sí, ya después de eso, ¿qué más va a decir? La tenemos para regalar, pero para doble. Ay, que te caigo. La gente de la huella dice. Bueno, señores, la agenda de la espía viene hoy, nos toca uno cupendito. A ver a quién torturamos. Sácame ya el guardián que yo no sé dónde vamos a llegar. Esta crisis tiene para rato. Otra vez volveremos a ver a todo el mundo comer cáscara de plátano y moniato. Como la gente no tiene un duro, tengo un negocio que es muy seguro y con gran futuro. Estoy montando en la zona franca una franquicia de la Becren de Gallina Blanca. No darme más vino, no quiero más vicio. Por favor, un respeto, que estoy de servicio. Yo comía marisco y jamón y comía pescado entero, pero como está todo fatal, ha dicho mi mujer que a partir de ahora solo puchero. Arroz los lunes, martes babeta, y el día que no como pringa me pone croqueta. Si hay ropa vieja me descompongo, abre el ropero y me como todo lo que no me pongo. No darme más vino, no quiero más vicio. Por favor, un respeto, que estoy de servicio. Sube el paro una barbaridad, de esta crisis nadie se salva, del trabajo te pueden echar y al final te darán de liquidación la pata en la espalda. El otro día llegó un rumano, mientras tocaban acordeón me dijo el fulano, está la cosa tan
tan chungaleta que he despedido al que me tocaba la pandereta. No daré más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto, que estoy de servicio. Bien nocivo a nosotros de fin. ¿Eso es? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Cuatro minutitos. La gente va a cantar. Y se viene a cantar. ¿Quién nos iba a nosotros a decir que al final ganaba un negrito? Por más malo yo creo que es verdad, la gente lo votó porque no es muy negro, marrón clarito. Tenía un sueño desde hace años y ya cumplido por fin con el sueño americano. Yo sin embargo, señor Obama, si tengo sueño yo lo que hago es ir a la cama. No darme más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto. Que estoy de servicio. No creerse que van a cambiar, porque ahora gobierna un negro. Por más coba que nos quieran dar, esto siempre va a ser el mismo collar con el mismo perro. Ni Jimmy Carter, ni Billy Clinton, ni Ronald Reagan, ni Eisenhower, ni Richard Nixon. Te da por culo el que gobierne. Y con Obama te va a enterar lo que vale un peine. No va a ser más bien. No quiero más bien. Por favor, con respeto. Esto es de servicio. Una casa me pude comprar, chiquitita pero coqueta, 25 metritos nada más, ni cuadrado ni nada, lo que tiene grande es la hipoteca. Tuve a mi niño en tratamiento, porque mi Dani tuvo problemas de crecimiento. Le recetaron supositorio, dio un estirón y ahora no me cabe en el dormitorio. No darme más vino, no quiero más vicio. Por favor, un respeto, que estoy de servicio. En verano pude disfrutar viendo la exhibición aérea, que de aviones volando a la vez, ay, que exageración, estaba la playa igual que una feria. Lo más difícil e impresionante fue que un piloto que efectuaba un vuelo rasante, cuando volaba sobre la orilla, sacó la mano y yo me quedé sin la cañailla. No dame más vino, no quiero más vicio, por favor respeto, que estoy de servicio. Bueno, señores, señores, vamos con la rumbita de la esquina. Por favor, pedimos la colaboración del público en el estribillo, me imagino, porque como canté en la letra no vaya a equivocar. Estoy en un fan. A ver. Agente, Devon, ataca. La quita del espía es tan peligrosa. Pero ¿qué estáis pensando? Eso es lo que pasa por no saber. La vida del espía es tan peligrosa que estoy en alerta constantemente y yo siempre vivo en peligro
debo dinero a un montón de gente. Yo por seguridad para que nunca me encuentren, duermo cada noche en un lugar diferente, en el sofá o dentro del ropero, o con mi vecina, la del tercero. Si el enemigo por fin me encuentra, me atosiga y me acorrala, me defiendo con mi arma más secreta, un bolivín con grano de arroz de la cigala. También tengo una escopeta, pero de feria, que tampoco dalea. Pongo en el punto de mira el objetivo, después disparo un poco para allá o para acá. Aquí está la agencia de inteligencia, de Guatijó. Está la agencia de inteligencia, de Guatijó. Otros servicios tardan 50 años en desclasificar los documentos. Sin embargo, mi secretaria me lo desclasifica en un momento. A los 5 minutos ya lo sabe la madre, y el del bar de abajo ya lo sabe por la tarde. Y al final tengo que cabrearme, porque soy el último en enterarme. Y ya le he dicho más de 1000 veces, y la pobre no se entera, que los documentos que pongan todos se creen, no me los pegue con un imán en la nevera. No sabe ningún idioma, pero ninguno, ninguno, y es el del ordenador, pero tiene los cachas para matarse. Ella no puede tenerlo todo. Está la agencia de inteligencia, de Patricio. Está la agencia de inteligencia, de Guatimó. Hablando de tortura, no hay quien me gane, y por eso tengo tan mala fama. Al enemigo, para que hable, lo pongo 2 semanas, comemos ama. Y ya se sabe siempre que al enemigo ni agua. Por eso yo le doy una sina con calentita. Si al final el tío sigue su 13, yo le pongo al Fari 500 veces. Y si con eso tampoco larga, ya no le pongo más disco. Yo tengo una mojita de la esclava, que no vea tú cómo te tira los pellizcos. No más que hable el enemigo, no necesito, ni Guantánamo ni nada. Hay otro método que resulta infalible, yo lo hago a base de Guantánamo. Está la agencia de inteligencia, de Guatimó. Está la agencia de inteligencia, de Guatimó. Está la agencia de inteligencia, de Guatimó. De Guatimó. De Guatimó. De Guatimó. Bueno, el enemigo tiene que estar ya cerca, así que nos vamos a despedir con unos cubrecitos. Vale, gran categoría. Y yo que está el enemigo acecha, ¿eh? Acecha el enemigo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por el tren? ¿Por el enemigo? ¿Por el enemigo?
Esperanza otra vez se salvó, tiene más vida que una gata. En bomba y la bomba no le dio, y aunque nos asustó muy valientemente, salió por pata. Cuando se acuerda, ella se agobia, y todavía no lo ha borrado de su memoria. Nunca ha olvidado lo de aquel día, y desde entonces tiene la fraga de alegría. No va ni más vino, no quiero más vicio, por favor le respeto, que estoy de servicio. En la comunidad de Madrid, en la comunidad de Madrid, contrataron a unos espías. Por lo visto las puertas del sol se veían puñaladas, porque ni entre ellos mismos se fían. Doña Esperanza está irritada y ha declarado que de esta trama no sabe nada. Ahora la pobre sufre de insomnio, tiene micrófono hasta en el oso y en el madroño. No dame más vino, no quiero más vicio, por favor me respeto, que estoy de servicio. Dicen que el PP atraviesa una mala racha, no consigue su imagen cambiar ni volver al poder, por más que Soraya enseñe la cacha. Le dan la farda sus electores, de esta manera nunca podrán ganar elecciones. Y si algún día logran ganarla, tendrá ya la niña de Rajoy edad de mamarla. Yo dame más vino, no quiero más vicio, por favor, que estoy de servicio. Clínica San Rafael, se ha formado una bronca gorda. No se puede llevar pantalón, toma cualquiera ve a las enfermeras con falda corta. Lleva 6 años mi primo Hilario, con un contrato de celador bastante precario. Y está pensando que si hace falta, si lo hacen fijo, mañana viene con la farda. No dame más vino, no quiero más vicio, por favor un respeto, que estoy de servicio. En la viña cayó un chaparrón, se inundaron tiendas y casas. Hay que ver la calle y se lió, por lo visto salió hasta la petróleo nadando a brasa. Ay, virgencita, ay de la palma, se la llevaron 2 días antes para restaurarla. Y ha dicho ella, después del susto, sé que la gente que estaba allí pues estalló por gusto. No dame más vino, no quiero más vicio, por favor, respeto, que es mi servicio. Mucha gente no sabe beber, de cerebro tienen muy poco. Venga fiesta, venga botellón, y con el vacilón mucho van en moto como los locos. Iba un niñato con un morazo, y en la muralla de Puerta Tierra se dio un chocazo. Conmocionado gritaba en nota, ¿quién fue el que dijo que son de piedra y que no se nota? No dame más vino, no quiero más vicio, por favor, que no quiero.